Estábamos aquí nosotros dando el campeonato de España de Chato Benítez. Chato Benítez con el valenciano. Volverá. No me volverá, acuerdo. Volverá. No me acuerdo. Pero este año tenemos a Clavero. Clavero. José Manuel López Clavero. Que se lo ha merecido. Un luchador del sangre, boxeo. Sudor. Increíble. Increíble. Y enfrente tenemos a Jorge Vallejo. Bueno, el boxeo nuevo se impone, llegan los boxeadores nuevos apretando. Con Jorge Vallejo, porque bueno, pues de Clavero sabemos muchas cosas, que lleva 23 peleas, que tiene un récord engañoso, que Jorge ha ganado 11. Jorge tiene 7, pero ojo, ha sido el único que ha querido disputar el título nacional con Clavero. Señoras y caballeros, ahora es el momento de la verdad. En esta noche de Holiday World. Ya tenemos a Nacho. Ya llega. Dándonos. Es el momento efectivamente. Es que anunciándonos ya la pelea de la noche. Pactado a la categoría del peso super welter. Recordamos a los 69, 6, 7, 8, ¿no? 8, 5, 3. No, 8, 5, 3. 6, 7, 8 es el welter. El 66, 6, 7, 8. 853. 69, 853 es el límite del peso super welter. Y bueno, aquí tenemos al lado a nuestro querido árbitro andaluz de lo mejorcito que hay, el señor Ares. De lo mejor que un auténtico lujo. Y Paco Ayoza, allá enfrente. Paco Ayoza, que va a ser, efectivamente. Tenemos que decir que el árbitro de la pelea va a ser el grandísimo Paco Ayoza. Tremendo árbitro, no hay mejor árbitro. Conejero, Ares. Y Jonah y el supervisor de la pelea, el señor García Reyes. Señoras y caballeros, ahora sí, con la presencia del señor Ayoza. Pues sube al ring el director de la pelea, don Francisco Ayoza. Árbitro, decir que es el primer árbitro español que participó en unas Olimpiadas. Y pues, ¿qué más podemos decir de Ayoza? Que fue boxeador, que lleva 50 o 60 años en esto del boxeo y que es una eminencia. Que nos ha cuidado a todos encima de un ring. Absolutamente, que nos ha cuidado siempre encima de un ring. Que nos ha cuidado a todos encima de un ring. Y que es un árbitro de primerísimo nivel. Pero de primerísimo nivel no para un campeonato de España, de primerísimo nivel para un campeonato del mundo que los hace. Es un árbitro muy querido en la EBU. En la Unión Europea de Boxeo, es un árbitro muy, muy querido y seguido en la asociación y en el consejo. Y es un árbitro de absoluta garantía para este combate, ¿no? Bueno, atención a la entrada de nuestro Jorge Vallejo, desde La Rioja. Pues ahí nos llega Vallejo. Tiburón. Con los acordes de Tiburón de Spielberg. Le llega pronto la pelea a Vallejo, sí. Yo creo, pero… Pero, ¿qué podemos decir? Esa oportunidad nos lo contaba anoche, ¿no? Nos decía. Ustedes pensarán que me llega pronto esto, pero es mi oportunidad y la voy a aprovechar. Pero me llega, claro, me llega cuando me tiene que llegar. Me llega cuando me ha llegado y la pienso aprovechar, por supuesto. Y esa es la historia, en definitiva. Tiene unos 75 de altura, es 5 un poquito más bajito que Clavero. Clavero tiene más envergadura. Y mucha más experiencia, a priori. Hablamos que Clavero tiene 23 peleas, Jorge tiene solo 7. Pero ya no solo 23, sino con quién se ha pegado Clavero. Se ha pegado con todos. Clavero es un hombre que ha peleado con Roberto Santos, con Sergio El Niño García. Con Rubén Barón. Con Pablo Lascoes. Ha peleado con lo mejorcito con Salido. Con Dani Pérez Salido. Ha peleado con lo mejor del panorama nacional. Con Dani Pérez Salido. Está aquí esta noche, él era el primer. Efectivamente. Que creo. Y si me equivoco, me corriges. Bueno, pues. Clavero tenía su pelea contra Javi García Roche, que era el actual campeón monarca del Super Welter. Esa era y se la han negado. Y bueno, pues ya está aquí. Ya está aquí Clavero, creo que hasta nos podemos levantar. Vamos para recibirle, ¿no? Siempre. Aquí llega nuestro querido Clavero. Señoras
Bueno, pues José, que tenemos campeonato de España encima del ring, que ya han llegado, 101 Televisión. Gracias por confiar en el boxeo. Gracias a todos los televidentes de 101. Noche tremenda de boxeo, campeonato de España, super welter. No, la élite del boxeo nacional esta noche aquí. No tenemos un por así decir, un favorito, claro. Creemos que los dos tienen oportunidades. Bueno, José Clavero llega con muchísima experiencia después de haber boxeado con de los mejores boxeadores del señoras país. Señoras y caballeros, a continuación vamos a escuchar el himno en honor a estos dos aspirantes por el título de España del peso super welter. Señoras y caballeros, máximo respeto. Ahora sí, suena el himno en honor a este campeonato de España del peso super welter. Bello de puta, con los compases del himno nacional. Increíble. Yo siempre, siempre. Increíble. Siempre. A mí me gusta esto. Una y otra. A mí claro, me gusta siempre. Esto. Que de los más bonitos que tenemos en el boxeo. A mí me gusta esto. Esto es. Sentir honor por tu país, por tu país, por tu patria. Y por tu deporte. Esto es lo más grande del mundo. Un aplauso, claro que sí, para estos dos. Ahora sí, es el momento de presentar a uno y otro. Bueno, pues en marcha el título nacional, el título de España. Roja, señoras y caballeros, vistiendo pantalones negro junto con bueno, pues tenemos en el borre, tenemos en el super welter nada más y nada menos que el primero a Sergio Niño García, Isaac Real, Chaca, que también está para otra. Tenemos un super welter, tenemos un peso super welter que echa humo, querido. Claro, no. Luego tenemos a Roche, que bueno, que el día 11 contra Rubén Barón. Chaca, el niño, Roberto Santos, bueno, que se nos acaba de ir al supermedio, que queremos a Roberto Santos de vuelta. Estamos hablando de un boxeador grande de España. Muy grande, muy grande. Y necesitamos a Roberto Santos, le necesitamos. Un tío con clase, un tío con garra. Necesitamos a Roberto Santos. Desde aquí mandamos un saludo siempre. Le mandamos un saludo tremendo a Roberto desde aquí. Claro, el cariño ya sabe, claro que ya sabe que es muy grande. Por supuesto. Buah, y podría haberle dado lustre a esta categoría. Buah, increíble, Roberto. Probablemente imbatible aquí, ¿eh? Roberto destruyó. Con todo mi respeto a Roche en esa pelea. Lo destruyó sin paliativos. O sea, y bueno, le vimos la última vez el año pasado en Benidorm y pensamos que este año volveríamos el lujo de volver a ver, pero bueno. No ha sido posible. Una lesión le ha privado de. No hubiera venido Roche aquí, ya lo sabemos, pero bueno, una lesión le ha privado del título. Es la noche de Clavero y Vallejo. Es la noche de Clavero y Vallejo. Vallejo asesina. Vallejo, su última pelea de Abormatic, que le vimos. Bueno, Paco Ayoza, como siempre, dando las indicaciones a los boxeadores. Mucha clase de árbitro allí, ¿eh? Y Vallejo tiene una cara. Vallejo tiene cara de nada. De ni un amigo tiene cara. Enfrente tenemos al hombre tranquilo. José Manuel López. Ahí está el hombre tranquilo con sus botas de Adidas nuevas, que nuestro querido Alberto de Round 8, bueno, pues su patrocinador, Alberto Lazo. De Round 8, impresionante tienda de. Siempre, hay que comprar, hay que estar con los hay amigos. Hay que comprar ahí siempre. Bueno, pues empieza la pelea. Clavero trabajando desde el centro. El hombre tranquilo viene de. Pues saca ritmo, ¿eh? Sí. Bueno, vamos a ver. Sale con la izquierda por delante y mira. Ni una bromita quiere Clavero. Boxeo raro, José tiene un boxeo muy particular, pero es un boxeador de una y ojo, Clavero está creciendo en cuanto a su pegada y bueno, Vallejo viene a arrancar la cabeza. Tú fíjate que Clavero viene de pelear en Francia contra un 19-01 y tuvo uno de los árbitros que le dio nulo. Que se fue al suelo, además, el rival.
y parece ser que no lo vio nadie. Pero, entonces... Clavero es un boxeador que no... Que, ¡buah! Crochet de izquierda duro de izquierda Vallejo, ¿eh? Brutal de Vallejo. Sí, sí, está en la pelea, ¿eh? Es que a Clavero le gusta quedarse en esa distancia. A Clavero le gusta que le sirven las balas. El hombre tranquilo, muy buena izquierda, engancho. Muy buena izquierda, engancho por dentro. Tiene un oficio Clavero increíble, ¿no? Nosotros le habíamos visto hace muy poquito en el medio, contra Pablo. Pero creo que el super welter... Ese es su peso. Es quedar con un 80, 69 kilos. Y con ese cuerpo definido como lo lleva. Clavero es un boxeador que entrena sí o sí. Sí, sí. Estamos sí. hablando de un boxeador que se deja la vida entrenando. Y... Mucho oficio por la esquina azul de Clavero y muchas ganas por la esquina roja de Vallejo, que se va a tener que emplear súper a fondo si quiere. Le busca contra las cuerdas. Mira Clavero cómo se mueve, hace el movimiento justo para que no le lleguen las manos, ¿no? Clavero, la experiencia, Jorge Vallejo, la juventud. Y las ganas, ¿no? Bueno, pues típico combate. Uno quiere llegar porque cree que le toca y el otro tiene que llegar porque le toca, ¿no? Muy rápido este primer asalto, ¿eh? Sí. Muchas manos. No sé si por nervios o por... Pero vamos a 10 asaltos, ¿eh? Bueno, están ahí los dos. Han entendido que la composición de este asalto era sacar las manos así. Pero es lo que tú dices, queda mucho rato aquí, ¿eh? Muy buena izquierda otra vez. Doblando. Muy bien. Está pasando el mal Vallejo. Y como esto empiece así... Cuidado con Clavero. Clavero tiene mucho oficio. Es un boxeador muy hecho. Sí, pero una guardia baja... ¿Se puede llevar una mano? Cualquier cruce te pone en el suelo cualquiera. Bien, Clavero. Es muy tranquilo. No se descompone bajo ningún concepto. Le he visto pasar un poquito mal al final a Vallejo, ¿eh? Primer asalto. Sí. Lo hemos comentado, espero que solo haya sido un detalle, porque queda mucha pelea, queda 9 asaltos. Lo de la música, esta tecno es precioso, muy boxístico. ¿Quién será el que la ha puesto? A ver si hay alguien por ahí con una escopeta, a ver si le puede disparar. Ahora sí que nos venimos arriba. Campeonato de España. José Manuel López Clavero, la esquina azul. Jorge Vallejo, esquina roja. Granada está aquí hoy. Bueno, tenía el corazón partido, Clavero. Que es madrileño, de nacimiento, pero dice que tiene el corazón tan grande que le vale que todo. Que llega de Granada a Madrid, ¿no? Claro. Bueno, pues segundo asalto. Bueno, lo que hemos dicho, hemos visto flojear un poquito a Vallejo al final del primer asalto. Clavero es un boxeador de 1,80, pero que seguramente de envergadura tenga más. Muy puesto Clavero. Porque tiene los brazos muy largos. Muy largos. Y además, fíjate cómo se tapa con el hombro. Es espectacular cómo se tapa José Clavero con el hombro. Y mete el gancho desde atrás con la derecha. Bueno, a Pablo Navascuel le noqueó con el gancho de derecha, como bien sabes. Porque estábamos televisando nosotros. Estábamos allí directamente. Estábamos retransmitiéndolo nosotros y bueno. Teníamos muy claro, nos decía Alberto Lazo, nuestro compañero Alberto Lazo, que está trabajando con Clavero en esta nueva etapa, que el Clavero de esta etapa era un boxeador que traía muchas más cosas que antes. Muy bien el gancho de derecha, ¿ves? Como lo mete una y otra vez, está trabajando muy bien Clavero. Ese croche de derecha. Sí, lo está haciendo daño. Le está haciendo daño y está llevándose un castigo, Vallejo, demasiado para el segundo asalto. Para el segundo asalto, ¿no? Efectivamente. Yo entiendo que tengas que ir a la guerra, que quieras ser campeón de España, pero... Sí, bueno, le ha llegado pronto esta oportunidad, está claro que a Vallejo le llega muy, muy verde, que las espadas están en todo lo alto y que puede ocurrir lo que sea, pero que Clavero está mucho más puesto. Ese medio pasito atrás, ese medio pasito... Le está haciendo un daño horroroso ese medio paso atrás. Está muy puesto Clavero y es muy difícil que se le escape esto a Clavero hoy, ¿eh? Más le veo muy rápido. Sí, está un poquito mejor que Vallejo. Y lo que tiene Clavero es que es muy versátil, es un boxeador muy versátil y te lee la pelea enseguida. No necesita que la pelea vaya en la dirección que él va, fíjate.
los ganchos que le está metiendo, le está haciendo mucho daño a Vallejo, ¿eh? Si esto sigue así, le está haciendo mucho daño a Vallejo. Se tapa Clavero perfecto con el hombro, ¿eh? Y es que economiza mucho. Economiza todo, claro. El otro es todo empuje, Clavero es todo calma. Jorge es todo empuje, Clavero es todo calma. Y bueno, las mejores manos hasta el momento de José Clavero, ¿no? Está enchufadísimo además. Está el, le veo pletórico. Yo le veo muy rápido. Le veo pletórico. Y a Vallejo pues le veo sufriendo. Vallejo es que es complicado. Está empezando a sufrir y además te encuentras un boxeador tan rápido con su mano adelantada. Y tiene la cara marcada ya además. Quieres entrar a romper entre un media corta, pero... Bueno, tiene toda la intención y desde luego es un boxeador simpatiquísimo, amable. Hemos estado ayer por la tarde, estuvimos con él charlando. Y bueno, y venía a decir eso, venía a decir lo que dijo en su entrevista con nuestro compañero Nacho Gutiérrez, ¿no? Invitado yo. Yo vengo a llevarme el campeonato de España. Yo vengo a ganar el título. Hombre, creo que es algo tan bonito que cuando te llega… Te tienes que dejar la vida, claro. De hecho, no se puede pedir más. Vamos a por el tercer asalto. Vamos a por el tercero. Conclusiones de los dos primeros asaltos, José. Conclusiones. Muy bien los dos boxeadores. Veo a Clavero un poquito por encima, mucha velocidad en sus golpeos. Economiza además cuando defiende. Economiza y mucho. Fuerzas, a Vallejo le veo. Segundo fuera. Con mucho ímpetu. Pero decirte que bueno. Le faltan colores en la paleta, ¿no? Le faltan colores en su paleta y sí. Clavero las tiene. Tiene el ojo izquierdo ya va sí. Tocadito. Pero mírale, entero y con ganas de ganar esta pelea. Tercer asalto. Un hombre con un tren inferior brutal, ¿no? Fortísimo, ¿no? El tren inferior de Vallejo. Y Clavero lo que pasa es que tiene una variedad de boxeo que en cualquier momento te la hace. Boxeador muy completo. José Clavero, un boxeador muy completo. Yo le veo muy incómodo, fíjate. Sería el tipo de boxeador muy incómodo. Es que es muy incómodo, es que un boxeador que te lo hace muy incómodo. Mira Vallejo cómo está, no sabe para dónde tirar. Es muy complicado. Te va para un lado, te va boxearle para otro. Boxearle a un tío que tiene más envergadura que tú, que encima tiene un contragolpea muy bien, tiene un pelo más de velocidad. Tiene un pelo más de velocidad. Se está quitando todas y cada una de las manos. Y por el momento lo que estamos viendo es una clase de boxeo de José Clavero, ¿no? Nada, ahí no hay nada. ¿Ves? Está entrando los ganchos como él quiere. Termina pegando. Brillante Clavero, ¿no? Espectacular, yo espero y deseo. ¡Guau! ¡Qué crochet de izquierda! Le está haciendo daño. Oh, le está haciendo daño, sí. Se le está haciendo grande la pelea a Vallejo por momentos. Está haciendo sufrir, sí. Hombre, todo puede cambiar en una mano. Yo veo... Sí, sin lugar a dudas. Le veo por encima a Clavero. Pero Clavero está ahora mismo, está marcando el ritmo, ha ganado los tres asaltos, yo creo. Y... Bueno. ¡Buah! La pelea está abajo. En todo lo alto, sí. Y le está haciendo daño. Vallejo va a ser un boxeador que vende a cara a su derrota. Sí, pero si en el tercero está sufriendo como está sufriendo… Uf, a 10. Aquí queda mucha pelea. Ha rodado el golpe Clavero ahora de manera espectacular. Y el gancho de derecha le está llegando a Vallejo una y otra vez. Y ahora el de izquierda. Y ahora abajo. Le está haciendo daño. Tiene la boca abierta Vallejo ya, sí. Le está haciendo daño, le está haciendo daño. Sí, le está haciendo daño y mucho tiene que cambiar la pelea para que veamos otra cosa, Pone mucho ímpetu, entra con... Bueno, pero no es suficiente. Estamos en un título de España. Muy buenas manos bueno, ahora. Buenas ahora. Gancho crochet. Pero está desaprovechando la distancia, no es esa la distancia.
En una de esas se va uno de los dos, ¿eh? Sí, pero en esos cruces, eso tiene peligro tela. A Clavero le gusta quedarse donde quieren. A Clavero le gusta, ya lo sabes. Le gusta la candela. ¡Guau! Muy bueno este asalto también. El tercer asalto, magnífico. El combate no está desmereciendo en absoluto. No se puede pedir más a los dos porque lo están dando todo. Calidad campeonato de España. La esquina de Vallejo al más puro estilo Julio César Chávez. La esquina de... Por este... Uf. Este asalto, ¿cómo lo ves? Bueno, pues puede marcar un punto de inflexión. Yo veo a José Clavero muy crecido y a Jorge le veo un poquito fuera de la pelea. No está cómodo, no está encontrando ni siquiera su espacio en el combate, ¿no? Puedes ir mejor o peor, pero encontrar tu espacio y en este caso... Jorge es potencia, pero no está encontrando el sitio. No está encontrando el sitio y cuidado con Clavero. Lo da todo, Se quita mucho el golpe con el hombro. Se quita mucho golpe con el hombro, te lo he comentado antes. El hombro izquierdo de José Clavero es un seguro de vida. Va con la izquierda abajo, pero en ningún caso va desprotegido. Trabaja, Clavero trabaja, no deja de trabajar. Bueno, pues Clavero mandando en este cuarto asalto también, ¿no? Vallejo con unas ganas tremendas, pero las ganas no son todo. Y te acepta la distancia que quieras, Clavero. Es que creo que se encuentra cómodo en todas. Es un boxeador muy completo, es que es un muy buen boxeador. Está haciendo muy bien el paso hacia derecha con el gancho de derecha a la vez. José Clavero no tiene un récord extraordinario, pero es que es un pedazo de boxeador. Y Pablo Navacués se equivocó. Y cada día lo demuestra un poquito más. Y cada día lo demuestra más. Y Navacués se equivocó de pleno con José Clavero porque estamos hablando de un boxeador importante. Independientemente del récord que tenga. Tengamos en cuenta el récord de Rudy Encarnación. Y se ha pegado con toda Europa y con todo lo que le ha venido. Y es uno de los grandes de Europa. Y es uno de los grandes, sin lugar a dudas. Y Vallejo pues con una intención tremenda de arrancarle la cabeza a José Clavero, pero no le encuentra. No está cómodo, le falta un pico de velocidad. José Clavero sí llega. Sí llega. Golpe al hígado durísimo. Sí llega, le está haciendo daño. Mira qué gancho. Está tocado, ¿eh? Le está haciendo daño. Y en cualquier momento le está haciendo daño. Le están entrando manos de todas las facturas. Los ganchos se los está comiendo uno detrás de otro. Busca con un pasito medio, pasito atrás, coger más potencia. Le está dañando. Otra vez al hígado. Sí, le tiene pinchado. ¡Arriba! Le está llevando a su terreno y, bueno, preciosa pelea, ¿no? Le está trabajando la distancia. Mira, Clavero, cómo esconde la cabeza detrás de ese hombro izquierdo y se quita una y otra todas las manos. Está sufriendo Vallejo, ¿eh? Está sufriendo Vallejo. Segurísimo cuarto asalto, ¿eh? Sí. No encuentra Vallejo. Está desesperado. Muy complicado. Vallejo está desesperado porque no encuentra la manera de llegarle a... Bueno, señores amigos del boxeo, ¿cómo estamos? Holiday World, 5 de agosto, Costa del Sol. 101 de televisión, ¿qué podemos decir? Gracias a 101 por tenernos aquí esta noche. Planeta Boxeo, iVox y 101 Televisión juntos para dar este magnífico evento boxístico, el evento de la Costa del Sol, la velada del verano,
Por quinto año. Por quinto año consecutivo. Con el cartel de no hay billetes en la puerta. Y un peso super welter, un campeonato de España en todo lo alto. Un peso super welter, increíble, increíble pelea. Bueno, lo que prometía la pelea hasta ahora, ¿no? Quinto asalto. Comenzamos con el quinto. Clavero mandando al centro del ring otra vez. Clavero con su izquierda por delante. Vallejo, Vallejo intentándolo. Lo está intentando todo. Lo está intentando. Ahora, ahora tú. Eso es. Muy puesto, Clavero, ¿eh? Sí. Y lo está repitiendo abajo. Dobla con el, él sabe que con por ahí el gancho duele. De izquierda y el hook de, o sea, el gancho él de sabe derecha. Que por ahí duele. Mira, y el hook al hígado. Una y otra. Sí, le va a hacer daño, Vallejo. Le va a hacer daño. Pero porque es un peleador. Sí, Vallejo. Pero en esta tónica le va a noquear. Si sigue así la pelea, le va a noquear. Mira, Vallejo ya tiene la cinta, que le van a cortar la cinta ahí. Ya la esquina ya la ha echado. Ya tenemos un poquito de tiempo. Ya la ha echado una manita. Y Paco Ayoza, como siempre, rápido, se le acaba de soltar la cinta y ya está Paco Ayoza ahí pidiéndole a la esquina de Vallejo que le arreglen aquello y que se dejen de descanso ya. Muy bien cómo esconde la cabeza, ¿has visto cómo esconde la cabeza en el...? Escúchame, José, este es otro Clavero. No, totalmente. Estamos viendo un Clavero nuevo, ¿eh? Ya nos decía Alberto Lazo que nos íbamos a encontrar a un Clavero distinto en esta nueva etapa y van dos peleas, van tres peleas. En la nueva etapa. La de Dani Pérez, la de Pablo Dani Navascués, Pérez, Pablo Navascués, y luego viene la de Francia. Y André Fraschilete. Y ahora viene esta, o sea, lleva cuatro peleas mostrando una imagen absolutamente nueva. Y sigue para arriba, ¿eh? Y renovada, y va para arriba. Y Vallejo sigue intentándolo. Pero qué bien se tapa Clavero. Guau, cómo repite con la izquierda Clavero. Es espectacular. Al combate en todo lo alto, José. Totalmente. Está dándonos lo que esperábamos de él. Muchísimas ganas, Vallejo. Vallejo, no se le puede pedir pero, más, ¿eh? Pero no encuentra su sitio en la pelea esta noche. Está José Clavero. ¡Guau! ¡Wow! Menudo crochet de izquierda. Tremendo. Tremendo. No llega. Está tratando de meter su volado de derecha. Es la mano en la que está confiando. Claro, va con todo. Claro, va pisando muy duro. Va con todo. Ahí intentándolo, pero es muy difícil. Y José Clavero en esa corta con el gancho de derecha. Son espectaculares. Te mata. Cada día mejor Clavero. De verdad, sorprendente Clavero. Pues nada, pues, final del quinto asalto. Vallejo cansado. Bastante cansado. Y bueno, y Clavero ahí le tienes, que se nos duerme. No, hombre, no. El hombre tranquilo. El hombre The tranquilo. Quiet Man. Que despierten a Clavero, que se nos duerme. Buah. Qué complicado es tener un boxeador enfrente. Si yo fuera Vallejo esta noche, que le estás tirando absolutamente todo. Y no sabes por dónde entrarle. Y encima es que no lo estás. O sea, no entra al trapo. No le llega. No le llega. Se tapa. Te vas por un lado todo el rato. ¿Cómo le trabajas a José Clavero? En cualquier caso, yo con una silla. Mismo y dejar claro yo con una silla. Con una silla. Y yo con una escopeta. Pero no deja. Por lo visto, no es necesario. Yo con una silla porque las envergaduras no dejan. Lo de la silla no dejan y lo de la escopeta tampoco. Pero. Bueno, pues el sexto, ¿no? Nos vamos al sexto. Ecuador de la pelea. No, Ecuador de la pelea no. Empieza el sexto, empieza la segunda parte de la pelea. Recordarle a los aficionados que los campeonatos de España son a 10 asaltos de 3 minutos. Y bueno, un minuto de descanso. Vallejo todo. ¡Uy! ¡Qué gancho! Le ha tirado otra vez, ¿eh? Vallejo con toda la intención del mundo. Es un momento, tiene que salir. Es un momento. Pero, ¡buah! Clavero llega desde su casa. Te pega desde casa, macho. No le veo con argumentos a Vallejo. ¡Ahora! ¡Ahora! No,
No, porque Claver está muy cómodo. Está muy cómodo, maneja la distancia, está manejando la distancia estupendamente. Mira cómo se quita las manos con el hombro. Todas, se las quita todas. José. Y ahora pego yo. Claro. Tremendo Clavero, ¿no? Comodísimo, ¿no? Muy cómodo, efectivamente. Bueno, trasladarle al aficionado la sensación que tenemos en este momento y es la de ver a un boxeador que está trabajando contra su rival absolutamente cómodo y su rival absolutamente incómodo, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? ¡Wow! Muy buena derecha. Oleada de derecha dura, ¿eh? Muy buena derecha, sí, pero ahí vuelve Clavero. Sí, pero esas son las manos que espera Vallejo. Buscar su momento. Sí, pero mira cómo se ha quitado pasito lateral y a otra cosa mariposa. Muy verde Vallejo, con toda la intención, admiración absoluta por él y por su esquina, pero pues, le veo pelín verde para la empresa que está cometiendo, ¿no? Hombre, todo un campeonato de España. Tira todo, Vallejo. Muy bien. En una categoría tan dura como el peso super welter en España. Está en todo lo alto la pelea. Oh. Estoy en silencio porque estoy disfrutando enormemente. Ah, muy listo, Clavero. Tiene la pelea, ahora mismo tiene la pelea. Está marcando el ritmo, está atacando cuando él quiere, está tomando aire cuando lo necesita. Vallejo está sin ideas. Está ahí porque tiene vergüenza, pero sin ideas y además ven, se le ve a un boxeador cuando está sin ideas. No tiene, pues eso. No se le puede pedir más, ¿eh? No se le puede pedir honrao, nada. No se le a los con dos, vamos. Bacazo, campeonato de España de categoría. Esta noche aquí en 101 Televisión, campeonato de España del peso super welter de primera. Magnífico como va el combate. Entramos en el séptimo asalto. Y vamos. Mejor imposible. Nos tiene pegado a la silla. Nos tiene pegados a la silla. Pegado a la silla. Mejor imposible. ¿Qué le dirías si fueses el entrenador de Vallejo? Bueno, pues que cuando menos hay que cambiar la estrategia. Cuando menos deberíamos salir con la izquierda por delante y cambiar el cambiar algo. Cuando las cosas no funcionan, si seguimos con la misma, sigue sin funcionar. ¿Y si fueses el entrenador de Clavero? Y si fuera el entrenador de Clavero, que siga como va. Que siga con la izquierda por delante, que siga trabajando con ese gancho en la corta distancia, como él mete el hombro. Segundo porque fuera. Él mete el hombro y además te hace sitio. Para meterte el gancho de derecha. Es un boxeador muy listo, con mucha más experiencia que Vallejo. Y nada más que decir que sentimos admiración por Jorge Vallejo, por estar aquí esta noche. Pero que enfrente estamos viendo a un boxeador como José Clavero un poquito por encima, ¿no? A todos los niveles, ¿no? Pensando, Clavero, pensando, ¿ves? Y Jorge saliendo con todo, ¿eh? Lo que pasa es que no es suficiente, ya estás viendo que... Es una pena decirlo, pero no es suficiente. Hay diferencia de clase. Deportividad, un golpe mal dado. Absoluta. Y bueno... Parece que ha bajado un poquito el ritmo Clavero en este asalto, ¿no? Sí, pero es que el principio del asalto Vallejo ha salido muy fuerte, entonces tenemos un poquito... Bueno, nos mojamos. ¿Tú crees que llegamos al límite, que no llegamos al límite, José? Yo sé que a ti no te gusta esto de... Yo sí. Creo que llegamos al límite. ¿Crees que llegamos al límite? Sí. Yo creo que no. Yo creo que la pelea va a acabar antes del límite. Y además creo que un gancho de derecha va a ser el que va a decidir todo. Ya nos estamos metiendo a la primitiva. Decir al aficionado... Sí, ¿no? ¿Cómo que va nos, a ser? Que nos estamos envalentonando y que nos estamos viniendo arriba. Yo es que lo veo, es verdad que veo a Clavero superior. Yo no veo a Vallejo sufriendo todo lo que está sufriendo 5 asaltos más o 3, 4 asaltos más, ¿sabes?
veo a Vallejo repitiendo el mismo trabajo siempre. Sí, mismo patrón. Quiere meter en la volea con la derecha. Y no le está dando resultado. No le está dando resultado. No le está dando resultado. Está buscando esa derecha. José lo sabe. José se mueve esquivándola y al mismo tiempo prepara el gancho de derecha. Está contrarrestando la mejor arma de Vallejo con el mejor golpe de José. Con lo cual, muy mala combinación, ¿no crees? Le acaba de coger abajo. Le acaba de coger en el hígado. Fenomenal. Y Vallejo, bueno, pues apretando, pero y metiendo la cabeza donde menos le pueden hacer daño. Con más ganas que efectividad, ¿no? Sí. Apretando con más ganas que efectividad. Y yo creo que le está madurando y que en cualquier momento, pues, si le entra una mano de esas de claveronetas, pues... Decir que José Clavero no es un boxeador pegador, no es un... No tiene. No es un boxeador pegador, pero estamos hablando de ti. De... Sí, pero cuando te pegan muchas veces, claro, al final. Claro, estamos hablando de boxeadores de 70 y tantos kilos que te hacen daño, claro. Final del séptimo. Nos vamos a ir por el octavo. Nos vamos a por el octavo. Vemos que. La verdad es que Vallejo sale en tromba al inicio del asalto. Sale en tromba y sale con muchísima intención, pero con muy poquitos argumentos, ¿no? Le falta, pues eso, lo que hemos dicho. Cuando que sale está curtido, la cosa, claro. Empezamos cambia de nuevo. Plan, ¿cómo empezamos de nuevo? Empezamos con la izquierda por delante, a ver qué pasa. A ver qué daño le hacemos, a ver qué sensaciones provocamos en el rival. Y a partir de ahí empezamos a ver por dónde vamos no, a tirar. Pero lo quiere echar contra las cuerdas, claro. Le mete... Intenta abrir segundo, hueco para su volea de derecha. Está muy cómodo, Clavero. Quiere fijarse... En cualquier caso, bueno, ahí está Vallejo. A por candela. Octavo asalto. Tres asaltos para el final, a ver qué pasa. Ah, que limpien la esquina. Tienen allí, por lo visto, el Aquapar. Tienen el Aquapar, ¿no? Lo tenemos aquí al lado también. Lo tenemos aquí en el ring, el Aquapar. Octavo asalto. Otra buena mano abajo. Otra buena mano abajo. Está doblando abajo. Muy bien, Clavero. Está trabajando Clavero ya con potencia. Está trabajando manos de potencia ahora. Repítemelo, José. Repítemelo, que me gusta. Wow. Muy bonito. Está rompiendo muy abajo. Bonito. Está rompiendo abajo. Como se tapa con el hombro, Clavero es... ¿Qué me dices? Buenísimo asalto de Clavero este, ¿eh? Aprieta un poquito el acelerador. Lo está pasando mal Vallejo, sí. Aprieta el acelerador. Sí, ves cómo se arrima. Lo está pasando mal. Y además, lo que estamos hablando, la sí. Cabeza lo más cerquita posible del hombro, del contrario. Manos abajo, la verdad es que las manos no está abajo... Bien, no está bien. Una y otra. Está comodísimo Clavero. E incomodísimo está empezando a dañar a Vallejo. Y va a empezar con los golpes de potencia ahora. Impecable Clavero, ¿no? Espectacular. Creo que ha crecido en su boxeo. Ha crecido una barbaridad y le tiene tocado a Vallejo, ¿eh? Le tiene tocado, ¿eh? De piernas está flojo Vallejo, lo más grande. Sí, porque le ha tocado abajo varias tocado veces. Abajo, le ha tocado abajo y le tiene de piernas al límite. ¿Le ha engañado? De piernas al límite, le ha engañado. Le tiene de piernas al límite, ¡Wow! Tiene que seguir, Clavero, sí. Ahora. Lo tenía a punto de caramelo. Tiene que seguir ahora y provocar la reacción del árbitro. Claro, pero se ha agarrado muy bien. Abajo. ¡Wow! Está haciendo un trabajo espectacular. ¡Al cuerpo, José!
no le llega. ¿Te das cuenta cómo mete el hombro? Es espectacular cómo se defiende con el hombro José Clavero. Pues 10 segundos. 10 segundos, apretar. Es lo que queda. Y Jorge dándolo todo. Final del octavo. Vaya octavo asalto. Vaya octavo asalto. Sí, sí. Vallejo digno a tope, ¿eh? Muy bien, Vallejo. Y Clavero espectacular. Mejor asalto de Clavero. El mejor asalto de Clavero, sin duda. Ha estado a punto. Si continúa ahí en la esquina, Paco Ayuso estaba... Sí, ha estado a puntito. Le ha quedado puntito, dos golpes. Le han quedado dos golpes por parar la pelea, sí. Y no es que estuviera tocado Vallejo, sino que estaba con falta de respuesta. Inferioridad. Estaba con falta de respuesta y hubiera sido un momento estupendo para pasito atrás, meter dos, tres manos más, pero bueno, aquí estamos viendo la repetición. Ahí estaba jorobado Vallejo, no sabía para dónde tirar. Ha llegado una izquierda. Fíjate, le ha llegado ahí. Magnífica, sí, sí. Bueno, realización de primera, ¿no? 101, televisión. La Costa del Sol disfrutando de esta velada en directo. Increíble, increíble. Increíble. Y el público disfrutando de lo lindo. Bueno, pues noveno asalto. Nos vamos al penúltimo. Nos vamos al penúltimo episodio de este Campeonato de España del peso super welter. Y bueno, Vallejo sigue saliendo con todo. Vallejo sigue saliendo con todo. No se quiere dejar nada, lógicamente. Y Clavero quiere terminar la pelea antes del límite. Sí, un poquito deslavazado, Vallejo. Sí, pero lleva nuevos asaltos. Va por ello. Dándolo todo. Lo que pasa es que le ha pillado muy nuevo. Si a Vallejo le pillas con 6, 7 peleas más, igual la pelea es otra, ¿sabes? Además, es una distancia en la que Vallejo nunca ha estado. Le tiene el ojo casi cerrado, sí, Vallejo. El ojo izquierdo. Buah, fresquísimo Clavero, ¿no? Sí. De físico Clavero, inmejorable. Está en ¿no? el noveno, pero si hace inmejorable. Cuatro más. No hay ningún problema para hacer 15. Tiene el ojo cerrado. Jorge Vallejo, el ojo izquierdo lo tiene casi cerrado. Y abajo otra vez le ha vuelto a hacer daño. Y no le coge. Sí, está frustrado Vallejo. Y lo sigue intentando. Boxeador de pues eso, de y va raza, a estar hasta ¿no? el final, de raza, claro. Boxeador de raza. Lo ha intentado todo, lo está intentando todo. Pensando, José. Lo está intentando todo, pero es más ganas que boxeo y que claridad de ideas, ¿no? Y sabe lo que sufrir, ¿eh? Sí, 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 vamos. Tiene dos pelotas. Lo que pasa es que enfrente tiene un boxeador con más nivel que él, más hecho que él, y bueno, y no están en igualdad de condiciones. Y no están en igualdad de condiciones. Clavero tiene mucha más experiencia que Jorge y bueno, quizás es eso lo que está pagando hoy. Ya pelea con gente muy importante, entonces... Está haciendo ahí un descanso dominical Clavero, ¿no? Muy buena mano abajo. Muchísimas tablas de muchísimas tablas. No, Vallejo está haciendo lo que puede. No se le puede pedir nada. Mira, no se le puede pedir nada más. No se le puede pedir nada, Vallejo. O sea, se ha dejado absolutamente todo. La vida en este noveno asalto que termina ahora. Antesala del décimo que nos llega. Bueno, pues, ¿vamos a llegar al final? Vamos a ver. Quedan 3 minutos de lucha. De un combate espectacular. Espectacular. No podemos decir nada. O sea, ¿qué asalto le das a Vallejo? ¿Qué? ¿De los 9 que lleva hasta ahora? Yo ninguno. Yo por lo menos. Me cuesta decirlo, pero no creo que Vallejo le haya ganado ningún asalto a José Clavero.
lo ha intentado, pero no le ha ganado ninguno, yo creo. No sé cómo lo ves tú. Yo a lo mejor sí le daría alguno, ¿eh? Todo intención. Todo intención, sí. Mucha intención, muchísimas ganas, pero llega muy verde a esta prueba. José le ha tenido donde ha querido todo el tiempo. Llega muy verde a esta prueba. Señoras y caballeros, séptimo y último asalto. Que no se le puede pedir nada más. Nada, a ninguno de los dos. Vallejo va a ir a por todo en este último asalto. Vallejo va a ir a por todo. Clavero no se corta un pelo. Clavero va a ir a por todo igual, ¿eh? Clavero le da igual llevar ganada la pelea. Los nueve asaltos. Clavero le gustan los palos más que todas las cosas. Y bueno, y ahí está, ¿eh? Mira cómo se prepara para el gancho. ¿Has visto cómo mete el hombro? El hombrito, medio pasito atrás con la derecha y gancho con la derecha. Ahí lo llevas. Y ahí lo llevas. Y ahí lo llevas. Te incomoda, Clavero. Muy hábil. Encima te gira. Claro, es muy hábil. No se le puede pedir nada a Vallejo, ¿eh? Lo está dando todo. Todo, absolutamente. Muchísimas ganas. Y los dos minutos que nos quedaban van a ser así, ¿eh? A palo. A fuego, como nos gusta decir a nosotros. A fuego. El gancho de derecha me faltaba ahí. En cualquier caso, hemos tenido una sesión de ganchos de derecha. Impresionante. Impresionante. Y otro. Bueno, pues estamos a minuto y medio de este campeonato de España. Estamos a minuto y medio del final y creo que la pelea nos ha regalado todo lo que nos prometía. Creo que, ¿no? Creo que al público de Málaga, todo el que se haya desplazado esta noche aquí al Holiday Wall, bueno, pues, ha visto un espectáculo increíble. Magnífico espectáculo en Holiday esta noche. Estamos terminando, estamos a un minuto 10 segundos del final. Y siguen en la batalla. Y siguen a palos y Clavero sigue intentando meterse gancho de derecha con el que va a soltar Vallejo toda la noche. Creo que muy por encima José Clavero esta noche. Se nota la experiencia. Nos hubiera encantado ver una pelea más disputada. Jorge Vallejo, nada más que le podemos decir. Como siga así, quedan 33 segundos. ¡30 segundos a fuego aquí! Bueno, excelente asalto de Clavero, ¿no? Está terminando la pelea a tope. Pues como ¿no? ha hecho la pelea, en todo lo alto. Bajo mi punto de vista, le ha ganado todos los asaltos a Vallejo. Creo que público hay que decir, el público está entregado con José Clavero. Y está haciendo un campo. Y termina en todo lo alto. En todo lo alto. Magnífico, magnífico, magnífico campeonato de España. Impresionante. A la altura de los mejores campeonatos de España. ¿Qué decir? Esperar las puntuaciones de los jueces. 10 asaltos de auténtica bravura. Bueno, pues parece ser que las puntuaciones de los jueces, bueno, acabo de hablar con Ares. Y me dice que dos asaltos para Vallejo. Yo lo que te decía, que 8-2, más o menos. Yo no le he visto ganar ninguno, la verdad, pero en cualquier caso me alegro de que los jueces, que son los que puntúan y los que saben, le hayan dado dos asaltitos a Jorge, que desde luego lo ha dado todo, que ha hecho todo lo que ha podido. 192. Sí. No, 98-92, perdón. 98-92. Llamamos al director de este precioso club de playa, señor Moya, que hará entrega del cinturón de campeón de España. Un aplauso para estos dos auténticos luchadores en la bonita noche de Málaga. Gracias, bueno, José, pues increíble, increíble. La verdad es que no nos mencionado en nada, absoluto, salvo la primera pelea que hemos visto ahí un poquito. La falta rival, pero los georgianos han venido a trabajar. Todo, han trabajado estupendamente. La pelea del peso crucero
ha estado muy divertida. No me gusta echarle flores a Íñigo Herbosa, porque no me gusta, pero hoy se las tenemos que echar. Sí, sí, sí. A mí me lo dijo ayer. Excelente. Me dijo, cuidado con Dato y cuidado con Jar. Excelente papel que ha hecho esta noche. Bonito. Sí. Herbosa. Que le pedimos al señor Moya que vaya. Siempre con su trabajo aquí en esta velada importante, importante trabajo, sin duda. Casar las peleas es muy complicado. Casar las peleas es muy complicado. Claro. Recuerden esta velada gracias a nuestros amigos de 101 Televisión. Bueno. Televisada por Planeta Boxeo. A Evox, señoras y caballeros. El boxeo está de moda y hoy. Habéis puesto muy bien. Un granito, pero que muy grande, qué bonito. Ocho. La batalla. Enseguida estamos con la decisión arbitral. Sí, sí, nos preguntaba Antonio Postigo que cómo lo habíamos visto. ¿Cómo estaba la pelea? Que porque, si nos ha gustado, ¿cómo nos va a haber gustado? Que son campeones de España, que sí. Son campeones de España, sin duda. Que son campeones de España. Clavero ha hecho una pelea inmejorable. Y Vallejo se ha dejado el alma. Todo, como no, se, no como, se le puede pedir como más. Como se tenía que esperar, ahí le tienes, moviéndose. Jorge Vallejo, tenemos boxeador para el futuro con sí. Vallejo, ¿eh? Tenemos boxeador para el futuro, desconocido hasta aquí, ha llegado a una cita importante. No, no, y lo ha dado sin, absolutamente sin todo. Estar, sin estar aún al nivel no, de su no. Rival, le ha echado pelotas. ¿Cómo, y ha dicho, ¿cómo se dice eso? Echarle huevos. Echarle huevos. ¿No se llama y, se lo ha echado, se lo ha echado. Se ha echado. Ahí tienes al hombre tranquilo, que se lo merece. Que se lo merece. Pues bueno, el veredicto de los jueces. Que aquí llega el veredicto. A ver qué nos dicen los jueces. 98-92, hemos dicho, 98-92. ¿No? Por ahí van los tiros, ¿no? El año que viene tenemos que pedir que nos haga un cuarto de baño aquí en el puesto, en el set de comentarios. Porque no veas la que tenemos aquí. Total. Pues ahí, aquí va nuestro queridísimo compañero pues sí, Nacho Gutiérrez. Pues el mejor speaker que hay en España, sin duda. Sin duda. Bueno, pues el resultado de los jueces, a ver qué nos dicen. 98-92 nos da a nosotros, queridos aficionados. 98-92 es nuestra puntuación. Y caballeros, según las puntuaciones de este combate, tenemos el resultado siguiente. El primer referee da vencedor a Clavero por 92-98. El segundo de los referees da ganador a Clavero por 93-97. El tercero, 91-99. Ganador por decisión unánime. Y nuevo campeón de España. Nuevo campeón de España. Manuel López Clavero. Pues enhorabuena porque lo merece. Lo ha peleado. Magnífico combate. Sí, sí, sí. Sí, sí. Velada. ¿Qué decir? 101 Televisión, gracias. Gracias, gracias. Gracias a todos los aficionados al boxeo de la Costa del Sol. A todos nuestros televidentes que esta noche han disfrutado igual que nosotros. A toda la gente, a todos los habitantes de nuestro planeta. Planeta Boxeo. De nuestro planeta, de Planeta Boxeo. Al grupo Peñarroya. Pues vamos a pedirle al campeón a Cristóbal, que está por ahí. Dale las gracias a todos. Dale las gracias. Y nos vemos dentro de muy poquito, con mucho más boxeo. Dentro de muy poquito estaremos en Bilbao. Estaremos en Bilbao el 11 de noviembre. El 11 de noviembre estamos en Bilbao. Con ese campeonato, con ese campeonato del peso welter, José del Río. Exactamente, el peso welter. Con el chatarrero, con el chatarrero versus Barón. Que dice Clavero que ha soñado que se den esa pelea. Que no vea a Barón ahí, que vea a Barón. Que lo ves ahí. Esa pelea, que dice que se viene esa pelea. No te digo nada. Bueno, que se ve esa noche ahí. Increíble. A nuestro aspirante. Bueno, vaya peleón. Ha felicitado a tu compi, pero vaya peleón, ¿eh? Yo lo he dado todo, venía a darlo todo y. Lo ha dado todo. Bueno, lo ha dado todo. Ha dado todo y merece un aplauso. Creo que es lo que importa, ¿no? Merece un aplauso, todo, Vallejo, porque lo ha dado todo. He demostrado que algún día volveré a estar aquí peleando por este título. Déjame que diga una cosa y te lo quiero decir sin lugar a dudas, estará peleando estará por este muchos, título. Muchos años. Seguro, porque es un boxeador no de categoría. Que no veía un boxeador porque le ha pillado pronto, le ha pillado pronto, repetimos, le ha pillado pronto este combate. Por un golpe de cabeza. Eres todo un gentleman. ¡Fuerte aplauso!
aplauso a Vallejo, por favor. Pues sí. Magnífica velada, magnífico campeonato de España. Un lujo. Impresionante noche. Nos vamos con el campeonísimo. El decorado que nos han colocado. Vamos. Un aplauso para José Manuel López Clavero. Vamos aquí, José Manuel. Bueno, ya hasta aquí, ya llegó el título. Vaya peleón, vaya rival. Qué digno, qué batalla. Así parece como que alimentan más ganas las cosas, ¿no? Sí, ha sido una batalla épica, un rival que no venía a perder, que lo ha demostrado en todo momento, ha encajado todo lo que se le tiraba y seguía para adelante. He tenido que estar atento de pies a saltos y eso es bonito, eso hace que el cinturón valga la pena aún más todavía. Bueno, porque supongo decir que lo que viene ahora que es fuerte, es bonito. Y le deseamos lo mejor a Vallejo. Seguramente muy prontito esté aquí. Vallejo va a disputar el título de España. Y Clavero le esperan cosas muy bonitas, ¿eh? Clavero está en un momentazo. Clavero le esperan cosas muy bonitas. Vamos a todo aquel que está hoy viviendo y viendo el boxeo. Que se animen, que vengan, que apoyen el boxeo, que como ven no es un deporte bruto, que somos dos deportistas que venimos a entregarlo el máximo. Qué grande es el boxeo, José. Siempre. Qué grande es el boxeo. Qué grande es el boxeo. Qué grande es el boxeo. Esto es mejor que el fútbol. Yo lo que quiero es la última imagen. Sin duda, es mejor que el fútbol. Por favor, tanto para nuestras cámaras y como para nuestros compañeros de televisión. Esa es la imagen que quiero que se queden todos ustedes. Esto es un deporte de caballeros. El noble arte. Sí, señor. Sí, señor. El noble arte. Y su rival, todo un digno. El último aplauso fuerte para ellos dos. Pues qué decir. Señoras y señores, que muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche, que espero que lo hayáis pasado también, también como hemos disfrutado. Holiday y Holiday War, Benalmádena, MGZ, Egusquiza, un placer. José Egusquiza con nosotros. Todo un grande. Aquí no para de contar chistes, José Egusquiza, siempre estás haciendo reír aquí. Despedimos a Jorge Vallejo, gracias, campeón. Amigos, muchísimas gracias, boxeo, Planeta Boxeo. Muchas gracias, nos despedimos. Nos despedimos. Con José Busquita en medio, nos despedimos. Muchas gracias. Planeta Boxeo. Qué par de buena gente. Gracias. Tremendo. Ah, brutal. Tremendos peleadores. Jorge Vallejo va a volver a hacer un título de España. Porque sí, porque y lo va a ganar. Porque tiene pelotas y tiene casta de peleador. Despedirnos, José, despedirnos. A todos los televidentes de Planeta Boxeo. Que nos vemos el 11 de noviembre. Que nos vemos el 11 de noviembre en Bilbao. En Bilbao. Que muchas gracias a todos por seguirnos. Buenas noches. Y cada día un poquito más. Buenas noches.